Oskampus es el campus de los servicios municipales de la ciudad de Oskamp, en el norte de Bélgica. En los años 70 se reunificaron varios municipios en uno, pero nunca se llegaron a construir las nuevas instalaciones centralizadas, que era lo que la reunificación permitía optimizar. En el año 2006 se lanza el concurso para hacer esto en los terrenos de una nave de Coca-Cola obsoleta. Vemos en la foto aérea que la nave está en un lugar céntrico del núcleo principal de OSCAM. Y si nos acercamos, vemos cuatro hectáreas, podemos ver la escala en función del tamaño de los camiones, con una nave que mide 120 metros, en lo más largo 90 en su ancho, y que en el interior tiene unas dimensiones de hasta 9 metros de altura en la parte central de los vanos. Si vemos la rosa del círculo de cosas que nos interesaron en esta nave, Vemos una losa de cimentación con capacidad industrial de carga, 3 toneladas por metro cuadrado. Vemos una estructura armada en su sitio, un aislamiento, una central de transformación eléctrica. Vemos el sistema de gestión de aguas y saneamiento. Vemos accesos rodados para visitantes, para camiones. Y si vemos la fotografía del interior, nos preguntamos a la hora de hacer el concurso: ¿cómo reutilizar esto? No demoler esto y reutilizar o reciclar las estructuras de acero. ¿Por qué? Porque esto tiene una energía acumulada importante, la demolición de esto implicaría también una deuda de carbono y la construcción de un edificio nuevo implicaría también una deuda de carbono. Toda esa deuda de carbono sumada es tal que un edificio nuevo, aunque sea de energía cero, no conseguirá ahorrarlo en su vida útil. Reutilizamos incluso el sistema de generación de calor, porque este es todavía bastante bueno. Con ese criterio, pues claro, era difícil. ¿Qué hacemos? Porque es una nave muy grande y para convertirlo en un centro cívico, ayuntamiento, salón de plenos, etc. Decidimos inflar unos hinchables dentro, proyectar GRG, eh, yeso reforzado con fibra de vidrio que es manipulable, que es cortable, que es muy fácil de manejar, para construir dentro de ese espacio 1.500 metros cuadrados, que es el máximo compartimento de incendios que podíamos hacer, de espacio público protegido de la lluvia, llueve muchísimo en Bélgica, donde construir los clusters, cada uno de estos pequeños edificios del campus con todos esos servicios municipales. Cuando hicimos renders para el, el concurso, pues quizá pudo haber algún escepticismo, incluso relacionado con el coste que pudiera tener aquello, pero cuando vemos las fotografías de la obra terminada, incluso este pequeño vídeo, que es una, donde se ve eh, la transformación del espacio interior antes y después de haber hecho nuestra intervención, puedo decir que el precio por metro cuadrado medio de la obra construida fueron... 550 euros por metro cuadrado, que en Bélgica es muy bajo. Normalmente consideran precios en esa época 1.600, 1.800 euros metro por metro cuadrado. Es decir, costó una tercera parte por metro cuadrado de lo que tenía que costar. Lo que nos permitió incorporar más elementos de programa, porque el programa era una carta a los Reyes Magos, ¿no? el salón de pleno, las oficinas, los servicios sociales, una sala polivalente para conciertos, el archivo municipal que pudimos incluir en este proceso y luego incluso al final nos sobró un millón de euros. Millón de euros con el que hicimos todo un sistema de parques alrededor de este edificio. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando estamos ahorrando huella de carbono, la energía, si cumplimos las normas eh, tan estrictas de la Unión Europea, es igual a dinero. Si ahorramos energía, ahorramos dinero. Cuando alguien dice que para hacer algo eh, de menor huella energética hay que gastarse más dinero, eso falla en algún sitio. Eh, si cumplimos las normas de la Unión Europea. Ya en algún, en algún país donde puedas eh, externalizar costes de forma salvaje, como talando bosques para conseguir la madera, eh, ahí sí. Pero es que en Europa tienes que utilizarla. Con lo cual, si cumples las normas, quieres buscar objetivos de sostenibilidad relacionados con el cambio climático, te tiene que salir más barato por fuerza. Tienes que reutilizar lo que hay, no reciclarlo, reutilizarlo. Y tienes que reutilizarlo con técnicas de baja energía añadida, que es un poco lo que nosotros hemos querido hacer. Veamos cómo fue ese proceso de construcción. Podemos ver unas imágenes de, primero, desde el exterior de esta envolvente verdosa de la nave, cómo cortar el círculo necesario para el encuentro de los hinchables con el cerramiento exterior, que se convierte naturalmente en entradas de luz. Podemos ver cómo vamos construyendo una serie de núcleos, unos hexágonos, que construyen una espina dorsal de los servicios públicos y que es donde confluyen las burbujas para alimentar cada uno de estos clústeres, de estos servicios públicos. Mientras que en el otro lado de las burbujas, cerca del perímetro, simplemente se colocan con estas maderas curvilíneas, cortadas con corte láser con nuestros eh, archivos de ordenador, para recoger las burbujas dentro del de espacio. Podemos ver imágenes con las grúas de aplicando las sucesivas capas que tiene este producto. Y también encima vemos cómo se está aplicando la resina con brocha. Son siete capas de yeso que lleva incorporada una cierta resina, naturalmente no olorosa y no cargada de box con compuestos orgánicos eh, volátiles. Capa de yeso con resina. Fibra de vidrio, yeso con resina, fibra de vidrio, yeso con resina, fibra de vidrio. Siete milímetros de espesor, se puede caminar por encima. Es fácil de manipular. Podemos ver en una imagen cómo se encuentran dos cáscaras. Esto funciona como el acero, hay que mantenerlas separadas, unos milímetros, y eh, con esos tacos de madera colocarlas enrasadas, porque ese espacio es el que hay que rellenar con más de esta eh, GRG vemos imágenes de cómo se hace por partes y se van encontrando unas partes con otras. Las burbujas están son totalmente autoportantes, se cuelgan en algunos momentos de la estructura del edificio durante la obra, pero había que cortar esos cables antes de abrir el edificio al público porque la capacidad de carga de la estructura original era solo 20 kilos por metro cuadrado, con lo cual tenían que ser autoportantes y eh, dentro de ese espacio se construyen los clusters con esos núcleos esos hexágonos de hormigón a los que se enchufan por cada lateral se enchufa un sistema muy sencillo de los de hacer particiones de oficina que funcionan muy bien acústicamente y térmicamente pero que constructivamente son súper sencillos con eso se construyen las digamos dendritas los cuerpos que se entran en el espacio público de esa plaza pero también en el espacio interno del ayuntamiento forrados con unos paneles con distinto texturado que desarrollamos con una empresa de Valencia, pero que es una empresa local en Bélgica, pues fueron los que se llevaron ese contrato. Y ya finalmente vemos el resultado final: las fotografías de ese espacio público, salas de reuniones transparentes. La transparencia es muy importante eh, en este proyecto como concepto casi político. Vemos el salón de plenos que está en mitad del espacio público, es accesible para todos. La ley en Bélgica dice que todo el mundo debe poder acceder al pleno eh, del ayuntamiento, pero si está en un edificio en la tercera planta con una puerta que, que cruje cuando abre, pues nadie se entera que hay un pleno. Mencionar la página web del, eh, del ayuntamiento. Esa página web es eh, la cara que se encuentra uno en los puntos de información en esas dendritas, es decir, que lo que uno ve en casa... Es lo mismo que ve cuando llega allí, solo que cada una de estas dendritas tiene un en el submenú desplegado, sabemos que son servicios públicos, servicios... con lo cual es más fácil relacionar el e-government con el gobierno físico. Y de hecho, cuando uno luego está en casa y ve la página web, sabe que si va allí, puede hacer toc, toc, toc en la página web y entrar y hablar con la persona que está detrás. E incluso llegar y hablar con la persona que toma las decisiones en el ayuntamiento. Esto se enfatiza con el topograma, que es este diagrama de espacios, que es el que utilizamos. Siempre utilizamos un topograma para hablar con nuestros clientes, porque eh, hablar con planos de la arquitectura siempre es más complejo, porque no tienen entrenamiento, no, no son arquitectos, las personas con las que hablamos frecuentemente. Entonces, utilizamos estos topogramas, diagramas de flujo, para hablar de cómo gestionar, organizar el edificio sin que nos distraigan discusiones estériles sobre la geometría y la formalización, solamente la función. Y ese diagrama de flujo se traduce literalmente en la planta final del edificio. Mencionar también la cebolla térmica. La gestión del clima en un edificio como este es fundamental. La cebolla térmica la resumimos en esa diana que tiene en rojo los espacios, normalmente oficinas, que son los, los únicos que están climatizados estrictamente a 21 grados, porque la gente está en manga corta, etcétera mientras que todos esos espacios anteriores se llegan incluso a dejar que asciendan y, y que suban y bajen de temperatura libremente porque nunca llegarán por la configuración de las envolventes a una temperatura incómoda, de manera que en invierno cuando hay 5 grados fuera, abres la puerta, entras, no te tienes que quitar el abrigo, te lo desabrochas y te quitas la bufanda, pero eso está bien y vas pasando puertas en una transición que es la cebolla térmica que requiere una arquitectura que haya contado con este sistema. ¿Por qué? Porque el flujo de energía es exponencialmente proporcional al salto térmico. De manera que si en lugar de tener un solo cerramiento, tenemos una sucesión de cerramientos con saltos de temperatura más bajos, el flujo de energía es muchísimo más lento, con lo cual, además de estar minimizando el volumen a climatizar con la cebolla térmica, estamos minimizando las pérdidas de energía y esto nos parece fundamental. Finalmente, la fotografía del acceso del edificio con todas las bicicletas aparcadas en los aparcamientos de bicicleta está integrado en el edificio para que, según entres, sepas que lo más cómodo es llegar allí en bicicleta. Que llegar en coche no tiene sentido porque es plano, se llega enseguida y está integrado mucho mejor que los coches. También está integrado el sistema de gestión de aguas, el gestión del sistema de crecidas en un sistema de parque que pudimos hacer gracias a ese ahorro que sirve de espacio de juegos para los niños. Es decir, que integramos todos los sistemas de ahorro de energía de forma lúdica en el proyecto. Y con esto creo que eh, he contado los aspectos fundamentales de esta obra.